Hola a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy María Ángeles y hoy, como veis en el título del vídeo, os traigo el Parchis Escoge mi TBR del mes de junio. Está aquí, ha vuelto, es como siempre. Y si no lo sabéis, el Parchis eh, viene siempre el último domingo de cada mes. Y bueno, pues en esta ocasión, el Parchis va a escoger mis lecturas para el mes de junio, que es un mes que es también. Tiene 30 días, espero que te comportes. Espero que te comportes. Y bueno, lo voy a dejar a un lado porque al final ocupa toda mi cara. Y quien no lo sepa, el parchís se Coge mi tibiar. Es un juego que juego yo todos los meses. En el que el parchís escoge mil lecturas para ese mes. Y en el parchís, pues hay premisas, hay retos, hay de todo un poco. Y bueno, estamos a punto, ojalá lo hagamos, de que lleguen todas las fichas amarillas arriba. Tardará mucho, tardará poco, no sé, no sé qué va a pasar. Pero esta semana temática también aprovecho para contarla. Va a ser esta semana temática, va a ser un poco. ¿En qué momento se me ha ocurrido a mí esto? Pues no lo sé. Y es una semana leyendo, nada más y nada menos que estos clichés. Es una semana leyendo X clichés. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues nos lo vamos a pasar muy guay. Porque voy a coger. Voy a coger una. Voy a buscar una app. Igual que hay dados, hay ruletas con diferentes colorcillos. Entonces, voy a coger una, libre, una ruleta con diferentes colorcillos. Y cada colorcillo va a ser una premisa que va a ser un cliché. Es decir, por ejemplo, rojo, enemies to lovers. Luego, por ejemplo, verde, friends to lovers. Voy a coger y voy a tirar de la ruleta. Durante la semana voy a estar tirando y va a salir un cliché. Yo tengo que leer un libro con ese cliché. Va a venir movidita, entonces no voy a contar tampoco qué libros van a estar aquí porque tampoco sé qué libros van a salir. Vamos a tirar, vamos a empezar el parchís. Ya sabéis que es la primera tirada. Antes de empezar cogemos y colocamos las fichas dorada y negra y os dejaré por aquí en la i que creo que está aquí o aquí, no lo sé. Eh, todavía no sé dónde está la ahí os voy a dejar las instrucciones la introducción del parche de 2021 que ya estoy un poco maquinando a ver qué podemos hacer para 2022 qué podemos incluir qué no ya estoy en ello y bueno pues vamos a tirar bueno pues ya tenemos aquí todo preparado 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 todas las fichas las casillas o sea todas las casillas las tarjetas y pues vamos a Colocar ahora las dos eh, fichas, la dorada y la negra, que nos queda un 2, o sea, por favor, por favor, que quiero ya usar las verdes, que han pasado ya 5 meses, este es el sexto mes del parchís de 2021, esto el año pasado iba más fluido, así que bueno, vamos a ver, eh, 68, a ver dónde estarían y. 8, la dorada estaría en la 8 y la negra en el 9. ¡Wow! Fijaos que eh, una cosa u otra va a depender de solamente un número. Y bueno, pues vamos a tirar ya. Ya sabemos, un doble 2 para salir, por favor. O sea, un doble 1, venga, venga. 10, ya empezamos. Y encima empezamos con un doble, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Awards. Empezamos... Esta zona no la tenemos muy conocida ya. Nos estamos quedando sin libros. Pues empezamos potentes. Porque empieza un por dos. Me cago en todo. Y bueno, pues ha tocado Awards, que es un libro que haya tenido un premio y he escogido a las voces de Chernobyl. que tiene el premio Nobel de 2015. ¿Por qué? Porque me apetecía, la verdad. Esta historia la conozco más o menos porque eh, fue como muy sonada hace unos años, de vez en cuando se recuerda, cuando son los homenajes, cuando el aniversario y todo eso. Y bueno, pues la verdad es que es interesante. Siempre me ha interesado leer mucho a Sredlana, porque cuenta como diferentes cosas que han pasado, sobre todo en la zona en la que nació ella y todo eso. Entonces, me parece muy interesante. Así que pues apuntado y vamos a seguir tirando a ver qué nos depara ahora. Creo que el problema es este dado que me odia. Vamos a ver. Siete. Creo que nos hemos quedado por uno otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Portada amarilla. Y bueno, portada amarilla. El gran conocido de esta, este parchís, Creo que es la casilla que más ha salido. Para 2022 tengo pensado... Contar todas y cada una de las veces que ha salido cada una de las casillas y hacer como una estadística. Aunque lo he pensado también hacer para 2021, todavía tengo tiempo. Y he decidido escoger Oposito Fallways de Justin E. Reynolds, que resulta que Jack y Kate se conocen en una fiesta de verano, como que empieza a desarrollarse un poco la relación hasta que Kate muere. La muerte de Kate hace que el protagonista, que Jack, vaya como al principio de la relación. Es un poco raro. A ver, mucha gente dice que este como que recuerda mucho a Gris, pero con un twist. En Escribe está en audiolibro, creo recordar. Y bueno, yo tengo ganas de leer y vamos a seguir tirando a ver qué nos eh, depara. A ver, vamos a ver qué, qué nos toca, qué nos depara esto. Siete, de verdad. Eh. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Otra vez Awards. Estamos yendo otra vez para arriba y para abajo, como los dos últimos meses. Y bueno, pues ha salido también Awards, que para este caso he decidido escoger Fuego Invisible de Javier Sierra, que es el Premio Planeta de 2017. Y bueno, os cuento. Eh, yo de Javier Sierra he leído el libro este, Maestro del Prado, me gustó mucho. Lo que pasa es que no he leído más de él porque me da como un poco de apuro, porque ese libro me gustó mucho, sobre todo el contenido multimedia y tal. Y bueno, pues esta es la historia de David, que trabaja en Dublín, pero que vuelve a, a Madrid de vacaciones con Victoria, que es como su ayudante, y se ven envueltos como en una. Eh, en un misterio y tal. A mí el, los libros de Javier Sierra me recuerdan mucho a, a los de Dan Brown por eh, ciertas cosas que tratan, por cómo enfocan ciertas cosas, la unión que hacen de la religión. Con el, con el arte y, y bueno, la verdad es que este eh, tenía muchas ganas de leerlo y lo he ido postergando, pero digo, ya, ya es hora, además, yo creo que el maestro del Prado lo leía hace bastante tiempo ya. No tiene muy buenas críticas en Goodreads. Y bueno, vamos a seguir tirando. Venga, un 6. Lo sabemos. We know it. Un un 10, no. Un 6. Un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tibiar Gudritz. Vamos a poner otra vez el... Mierda. Un momento. Ya, perdón que me han mmm, mandado un WhatsApp 238. Y vamos a ver... 63. 63, que está aquí, series de culto de Tony de la Torre. Yo os hablaré de este libro porque tiene otro que también me leí y, y bueno, que me gustó bastante. Y bueno, pues ha tocado TV Goodrich y ha tocado series de culto de Tony de la Torre. Yo de Tony de la Torre he leído también otro libro de series que me gustó muchísimo, que creo que era series que no te dejan dormir, creo recordar. Y bueno, pues el otro que me quedaba es series de culto. Que bueno, al parecer tiene la misma estructura que la anterior. Es que nos va a contar cómo ha ido evolucionando la, el mundo de series este. Espero que me guste tanto. Y bueno, pues vamos a seguir tirando. Bueno, pues vamos a volver a tirar. A ver. Ya no cuento porque sé que no vamos a salir de este sufrimiento. Enfócate, cámara 8. 8. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tibiar Gudritz. Y pues otra vez, a ver. 126, que está por aquí abajo. 126. Medio de rey. No sé ni hablar medio rey de Joe Abercrombie. Tibiar Gudritz de nuevo. Y, he de y ha tocado leer medio rey de Joe Abercrombie. Es un libro que le tengo muchas ganas y que quiero no saber casi nada. A mí me picaron muchas personas a leer yo a ver y hace poco eh, Pachi de Pachipedia trajo un vídeo de cómo leer a ver Crumbie. Creo que fue hace como cosas de un mes, dos meses y yo me lo vi y me volvieron a picar el el, el, el volver a leer Abercrombie, o sea, el volver a leer, no, en volver a intentar empezar a leer un libro de Abercrombie, yo nunca lo he hecho porque siempre me ha dado mucho respeto. Y este es, bueno, pues esta es la primera parte de las trilogía del mar quebrado en la que hay pues reyes y cosas de esas. No quiero saber mucho sobre esta historia porque quiero sorprenderme, pero también dicen muchas personas que si te ha gustado George R.R. R. Martin, que ha sido mi caso. Pues leas a Abercrombie. Así que para allá. Y vamos a seguir tirando. A ver, literalmente estamos que nos hace falta solamente un 4. Así que 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 2. Venga, un 3. Un 3. Invoquemos todos al 3. Alabado sea el 3. Venga. ¡No! 8 otra vez, no. Pues aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tibiar Argudritz, otra vez. Ay, a ver. 215. Que está aquí. Radio Silence de Alice Ousman. No lo veis bien porque era no de foca. ¿Qué te pasa hoy? Ay, sí, pues eso. ¿A 215 puesto o 213? 215 sí, coño. Radio Silence de Alice Ousman. Y ha tocado Radio Silence de Alice Ousman, la misma autora que Harl Stopper. Y bueno, pues creo que este lo han publicado en España, No, ha sido el de Loveless. Es que este libro de Alice Ousman como que ha pasado muy desapercibido y los que más han, han pegado el petardazo son los de Harl Stopper y los que están relacionados con Harl y este es un libro, es que está aquí curro. Y este es un libro en el que hay, al parecer, autodescubrimiento, eh, habla de orientación sexual y tal, porque creo que Franz era un personaje no binario. Pero claro, el boom de Harstopper, pues sigue con Harstopper. Y bueno, vamos a seguir tirando. A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Venga, tú puedes. Tú has sido bueno en algún momento. A ver, que nos vamos a quedar otra vez aquí, porque va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tibiar Goodreads otra vez, de verdad estáis hoy. Vamos. 89. Me lo he pasado. ¡Ostras! Warcross de Mary Lou. ¡Wow! ¿Por qué no te enfocas? Por favor. Gracias. Ha vuelto a tocar TBR Goodrich. Estoy ya del TBR Goodrich un poco hasta lo que viene siendo la pepitoria. Y ha tocado Warcross de Marilou. Es lo único que me queda por leer de Marilou. Bueno, no, también me queda el de Midnight Star. La última biología que ha sacado Mary Lou, que es sobre... burro. ¿Quieres bajarme el drama, no? Warcross es como un juego y hay como una hacker, la protagonista es hacker... En España ha pasado muy desapercibida, y es porque creo que Mary Lou en España pasa bastante desapercibida. A mí la verdad es que es una autora que tengo mis momentos con ella, pero me suele gustar por lo general, así que la voy a leer y a ver qué tal. Y vamos a seguir tirando. Sigue quedando ese 5. Venga, vamos, vamos. Bueno, doble y un 12. Bueno, por lo menos. A ver, estamos positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Portada amarilla. Un por dos y portada amarilla. Y he escogido la novela gráfica de Giant Days, volumen 1. Que tengo muchas ganas de leerla, la verdad es que no sé de qué va, pero todo el mundo dice que está súper bien. La tengo en script, creo que tengo los dos primeros en script, para pasar el rato y para desconectar de tanta lectura densa que me ha tocado, pues muy bien. Y vamos a seguir tirando. Venga, vamos a hacer esto rápido. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aire otra vez. Y bueno, pues ha tocado aire y he escogido Furia de Yamil Said Méndez. Y ahora eh, María Ángeles, ¿qué tiene esto de aire? Pues el pelo parece que está ahí, que le da el aire y que está ahí con la melena al viento, la coleta y tal. Una chica que tiene una doble vida de día es eh, pues la chiquita perfecta, que tiene una doble vida en casa. Es como la niña perfecta, la que todo lo hace bien. Y que además eh, vive en un hogar bastante complicado porque su padre mmm, es una persona abusiva. Y en el campo de juego ella se convierte en la furia y tiene ese apodo de la furia. Además todo esto transcurre en Argentina. Es la furia. Ella es como que una jugadora que igual de buena es muy problemática, por así decirlo, se pone un poco aquí. Quiero que me sorprenda la historia. Sé que va a hablar de fútbol, va a hablar de hogares abusivos, va a hablar de pobreza, porque creo que vive en un barrio un poco complicado. Y es, creo que, la primera vez que voy a leer un libro que se transcurre en Argentina y que hable de fútbol. Y vamos a seguir tirando. Creo que es este dado que está molesto con todo. ¡7! ¡Que me podías haber salido antes! Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otra vez tibial. ¡Oh, ¡Rudrits! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Oh! 173. Vamos a ver, 173. Aquí. Voy a terminar una saga Only Human de Sylvain Nebel, que es la tercera parte de The Themis Files. Ya os hablaré ahora de ella, ¿vale? Y bueno, pues ha tocado TV Goodrich de nuevo y ha tocado Only Human, que es la última parte de la saga, de la trilogía de The Themis Files, que me queda solamente esta, que es la saga en la que ya vamos a ver el desenlace, ya estoy deseando saber qué está pasando. En la que empieza con una niña cayéndose por un agujero y aparece en la palma de una mano un robot. En el centro de la tierra. Y ahí empiezan como las investigaciones y tal. Tengo muchas ganas de ver cómo acaba, de ver el desenlace, de ver qué está pasando ya por fin. Y bueno, pues vamos a seguir tirando. De verdad, va a ser verdad que el amarillo trae mal fario, ¿eh? Así que venga, vamos a tirar otra vez. Siete. A ver, yo creo que nos vamos a quedar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete en aire otra vez. Efectivamente. Ha tocado aire y ha escogido el arte del gañar al karma de Elizabeth Benavent. ¿Por qué? Porque el kimono este está volando, está como sobre el aire. Y porque queréis que lea este libro de Elizabeth Benavent, está la gente diciendo que es como la última Coca-Cola del desierto. Y yo, ¿será verdad? ¿Será mentira? No sé. Os dejo por aquí arriba mi vídeo de mi experiencia leyendo a Elizabeth Benavente. ¿Qué tal estas 700 páginas que se ha marcado? Y la sinopsis de M que hay en Goodreads, que es... Una aspirante actriz cansada de hacer castings. Un artista reconocido en plena crisis creativa. Unos valiosos cuadros encontrados en un desván y el arte del engaño para cambiar las leyes del karma. Vamos a seguir tirando a ver si ya llegamos arriba, por favor. Por favor, por favor... Que a todo esto voy a ampliar el número de tiradas. Porque yo de aquí no me voy hasta que no lleguemos arriba. Bueno, en realidad esta sería la última tirada. Si no saliera ningún doble. Pero lo que voy a hacer va a ser seguir tirando durante un rato. Eh, básicamente hasta que salgamos y que juguemos algo con el verde. Básicamente. Estoy ya harta de esto. Aunque tenga muchos libros. Siete otra vez. ¿Por qué? Siete. Te has quedado en el 7. En serio. Mueve. supéralo. Hay más números. Es que otra vez vamos a ir al TBR Goodreads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ver, espérate. A ver, a ver si he mal yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. TBR Goodreads. Otra vez vamos a venir aquí. Vamos a volver a tirar. Va a salir 236. Que está el penúltimo. 236. Y es... Eh, she said Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite A Movement de Jody Cantor. Que esto hablaré ahora de él porque me parece muy interesante. Y por eso está aquí, obviamente, también. Y bueno, pues ha tocado otra vez TBR Goodnight y ha tocado She said, lo tengo aquí apuntado entero, ¿vale? Por si lo veis. She said Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite A Movement. que es? a ver cómo lo explico es una historia basada en hechos reales y por la que empieza en estados unidos el mito yo cuando lo vi descrito así más o menos palabra arriba palabra abajo yo dije tengo que leer este libro por a ver qué pasa además los reporteros que llevan a cabo este libro esta investigación y todo esto son ganadores del Pulitzer Y bueno, tengo muchas ganas de leerlo ¿no? Y al parecer habla de cómo se inspiró, cómo empezó, cómo continuó Y las consecuencias que ha tenido el Me Too Movement Todo este movimiento del Me Too y tal Y bueno, pues vamos a seguir a ver si ya llegamos arriba Un cinco, venga, vamos ¡Vamos! Por fin Vamos a hacerlo Uno Dos Tres 4 y 5 y ahora llegaron las 4 aquí arriba y ahora tengo que leer un libro de los que me quedaran de los anteriores tibiar escoge. O sea, el par de los anteriores el parche se escoge mi tibiar de algunos de los meses. En enero lo completé entero, en febrero me quedó un libro, en marzo me quedaron como 3 o 4 y cosas así. Eso lo habéis estado viendo un poco en los wrap ups y más o menos os acordáis de qué libros salieron en el parche y eso. Pues bueno, ahora os contaré cuál he elegido y ya por fin jugamos con las verdes, verde de esperanza. Esperemos que vayamos más rápido. Voy a hacer creo que cinco tiradas con las verdes, a ver qué tal. Llegamos arriba, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin llegamos arriba. Cuando llegan las cuatro fichas arriba, esta vez tengo que leer un libro que se haya quedado atrás en mi en mi tibial. De los meses anteriores. Y bueno, os dejaré por aquí. Vamos a seguir tirando. Vamos a tirar ahora hasta que salga un 5. Y podamos salir de nuestra casa. Bueno, hasta que no salga un 5. No saldremos. Así que venga, vamos a ver. 5 y 2. Rapidito ha sido. Así que 5, 1 y 2. 58. Where are you? Aquí 58. Y es. Libro. ¡Ah, no! Gone with the Wind, que sabéis qué libro es. ¿Sabéis qué libro es? ¿No? ¿Sabéis qué libro es? Vamos a, vamos a correr un tupido pelo. Esto ahora mismo ha pasado, pero no ha pasado, ¿vale? Y bueno, pues ha tocado un libro. Y ha tocado lo que el viento se llevó. Yo siempre he tenido el gusanillo de leer lo que el viento se llevó. Yo he visto la peli como que un montón de veces cuando era pequeña. Y la peli en sí la tengo aquí y tengo muchas cosas que pasan en la peli metidas otras no. Y hace relativamente como un año empezó este movimiento para para cancelar lo que el viento se llevó y es como a ver, señores, ahora mismo lo que se cuenta en el viento en lo que el viento se llevó está mal, pero en su época es algo muy común, no sé, me parece un poco cancelar por cancelar. Entonces yo quiero leerlo todo porque era la típica película que te ponían en la 1, en la la, por las tardes, los fines de semana, que te lo ponían en torno, creo que en por Navidad te la ponían, en verano. Es una película que ha recurrido, ha estado siempre en la tele y, y desde hace unos años no. Vamos a seguir tirando. 9. Ahora sí salen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 67. Y a ver qué es. Libro El Club de la Lucha. Ay, mira, pues este sí que tengo ganas de leerlo. Porque, enfócate, mmm, he visto la peli. La peli está bien. O sea, mmm, hay partes que no me gustaron de la peli. Pero está entretenidilla y tal. Así que tengo ganas de leer el libro y bueno pues ha tocado otro libro y es el club de la lucha es otro libro que tengo también muchas ganas de leer sobre todo tras ver la película la película me gustó y luego vi que había libro y dije bueno pues lo voy a meter entre mis pendientes para si en algún momento sale pues mira y bueno pues ya ha llegado la hora creo que todo el mundo conoce un poco el club de la lucha y bueno pues vamos a seguir tirando llegamos a zona peligrosa Vamos a ver, hemos sido relativamente buenos siempre esquivando esto, así que vamos a ver. Ahora sale un doble 3. Eh, o sea, 6, pero es un doble, así que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es un 5, es un 5, es un 5. Más anticipados. Que está aquí. A ver, mirad que taco ya. Vamos a ver. Save Me de Mona Kasten. A ver, este libro salió en enero en español. Y bueno, vamos a ver, a ver qué tal. A ver. Y bueno, pues ha tocado un por dos y más anticipado. Y ha tocado Save Me de Mona Kasten. A ver, es la primera parte de la nueva trilogía que está publicándose en España de Mona Kasten. Y a mí. O sea, tengo ganas, pero tengo un poco de miedo. Porque ya he escuchado algunas cosas. Es un romance adolescente en el que la protagonista, creo que llega nueva a, una, a un internado, creo. O me estoy equivocando. Y bueno, es un Enemies to Lovers de esto a mí que me gusta mucho. Pero la gente dice que aquí se nota como que mucha bajada de, de los de Elaine a estos. En junio va a salir la segunda parte. Así que a ver qué tal. Y vamos a seguir tirando. Vamos a ver ahora qué nos toca. 8. No me puedo creer que lo hemos pasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¡Tabap! 13. 13. A ver qué toca. Random, tarjeta random. Creo que esta no ha salido en mucho tiempo. A ver, random, 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 random. Libro adulto, a ver, este tiene una explicación que ahora os contaré, pero bueno, hay que leer un libro adulto. Mmm, como si estos dos. A ver, un libro adulto que se considera que es libro adulto, ¿vale? Yo creo que todos lo entendemos. Bueno, ha tocado random, una tarjetita random y ha tocado libro adulto. Y aquí mucha gente de dirá, María Ángeles. Y está considerado como romántica adulta. Y es. Buscando esposa, la última parte de los Bridgerton. Con este y con el de Felices para Siempre ya acabaría los Bridgerton. Yolo. Y bueno, pues ya creo que es hora de que Finiquite ya la historia de Gregory. Le tengo mucho miedo a la historia. En sí, los Bridgerton están catalogados como romántica adulta. Entonces, he jugado por ahí. Y tengo miedo a la historia de Gregory porque dicen que es la peor. Y ya con Giancin, Notel Bajón. Así que con este tengo un poco de miedo. Pues vamos a seguir tirando a ver qué nos sigue deparando este parchis. Venga, siguiente tirada. Vamos a ver qué nos toca. Un 3. Que sería al 16. Que está aquí abajito. Y es. Continúa saga. Bueno, esto está muy bien. Pues ha tocado continuar saga. ¿Y qué saga voy a continuar? Pues... <laughs> Voy a terminar ya lo de dímelo de Mercedes Ron. O sea, no es, porque... <laughs> no es porque esté ansiosa, sino porque tengo ganas de matar a alguien con esta saga y a ver, a ver qué, qué narices se inventa ahora la autora. Tenéis un vídeo en la I que no sé en qué lado estará, en la que leo una semana los libros de Mercedes Ron y de Susana Rubio que me quedaban por leer. Y ahí tenéis mi opinión sobre todo esto. Y bueno, habrá personas que sabrán que esto estoy yo ahora mismo pensando, María Ángeles, ¿quieres matar a alguien este mes? Sí. Y tiene todas las papeletas de que sea alguno de los protagonistas de este libro. Probablemente los tres, probablemente. Pero bueno, vamos a seguir tirando que con un poco de suerte esta será la última tirada. Si no son un doble, esta sería la última tirada. Así que vamos a ver. Siete. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 23. Aquí, y está 23. Random, otra vez. Ahí no he quitado esta. A ver qué nos toca ahora con esta otra tarjeta random. Y es Instagram Pick, que esto es, eh, lo he usado también para la semana temática de mayo que bueno ha sido la de Instagram vais eligiendo vosotros a través de Instagram y unas premisas que ponga pues eso y a ver en mi Instagram que os lo dejaré por aquí abajito os dejaré bueno para pues aquí abajito por aquí os dejaré como una encuesta de estas de cuatro en la que elegiréis aquí que el libro va a ir aquí básicamente y bueno pues ha vuelto a tocar random me ha tocado Instagram que esto es eh, que voy a dejar que vosotros elijáis mi siguiente lectura pondré cuatro lecturas y bueno pues ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho no olvidéis suscribiros al canal que tenéis el botoncito en uno de estos dos lados y dejadme en los comentarios todo 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 todo, todo lo que queráis y bueno, ya con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.